Hello, hello. Hello, hello, evening, chair. Ahí lo dejamos. Ah, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, bien, teacher. Gracias a Dios, bien. So. ¿Desde qué? Yo no sé. Ya media semana. Yo no sé si, o sea, tenemos que probar el tiempo de grabación, si nos va a aguantar toda la. Eso no lo dice acá. Vaya, deje de compartir su pantalla y le voy a mostrar cómo quedó la grabación. No va a funcionar mejor. El tiempo es del tiempo, porque la luna que dice no dice nada de eso. Buenos días, queridos docentes, bienvenidos a esta formación sobre el momento para la práctica de la sesión. Mi nombre es Gloria Araceli. Y hacer equipo con mi compañera a la cual estoy para que se presente. Buenos días, queridos docentes. Gracias, compañera, por esta oportunidad. Agradecer a cada uno de los docentes. Gracias por atender. Para poder pues trabajar y poder vamos a compartir la cámara activada y el micrófono nuestro nombre completo y cómo nos gusta cabe nuestra comunidad pública y qué espero aprender en este momento. Vamos a cinco participaciones por el tiempo. Nos está resultando. Solo que creo que algo hice mal acá, porque creo que tengo que quitar una cámara de aquí, porque me aparezco en doble cámara. Voy a quitar esto. Vamos a probar. Vuelvo a compartir la pantalla, por favor. Voy a dejar de compartir yo. Bueno, bueno, vamos a ir comenzando ya esta noche. Son las 8 horas en punto. Quiero, antes de arrancar, felicitarlos porque... Pues sí, ya más del 90% tienen ya sus notas. Solo me queda una chica que se nos ha perdido, pero bueno, no sé. Tratar de contactarla. Muy buenos días, dos me quedan pendientes del examen. Es lengua para la práctica docente del primer grado. Bienvenidas. Felicito porque vamos bien. Pueden ir siempre avanzando, recuerden, lo que pueden ir haciendo en la plataforma, no hay problema. Mi compañera, como les escribí anoche, pueden hacer los ejercicios tantas veces como sea necesario para practicar y para obtener el resultado. La mejor nota. Así es que congratulations. Okay. Me están oyendo.
Sí, gracias, sí, teacher. Le estamos escuchando. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Alégrese, hombre. Es que todavía estamos un poco jugosos, teacher. ¿Pasamos o no pasamos? Estábamos saboreando las felicitaciones. No, vamos bien, vamos bien. ¿Verdad? Vamos, pero todavía no sabemos. No, hemos terminado, no hemos terminado. La unidad 3 y la 4, pero... Ahí vamos, vamos bien, vamos bien. Ahora, siempre les digo, la nota es un mero trámite. Realmente en el inglés no les van a pedir una nota, ¿verdad? Cuando lleguen a un trabajo, les van a decir, tráigame su diploma de inglés. No. Sí. Le van a decir, ok, vamos a hacer una entrevista, ¿verdad? Y ahí les van a hacer preguntas y eso es lo que se necesita. ¿Ya? Así es que la nota acá es un trámite, hay que hacerlo, por supuesto. Ayuda, claro. Pero la práctica es así. ¿No? Oh, cualquier trabajo que aplico, no me dicen, ¿verdad? Tráigame el diploma de la universidad o el certificado de las pruebas. Hay pruebas internacionales, ¿verdad? Que se hacen, el TOEFL, el TOEIC. Tal vez de referencia se las piden, pero igual siempre estará la entrevista. Así es que eso es importante. Practicar, practicar, practicar. ¿No? Esa semana o dos que tengamos entre módulos, pues aprovechenlo, ¿verdad? Para practicar. Ok, bueno, vamos bien. Qué alegría para nosotros poder compartir. No sé si todos pudieron ingresar a ver el progreso de su módulo, ¿verdad? A ver el cuadrito de barras, la gráfica de barras, a ver sus notas, pues ahí donde les marqué, donde dice progreso, ahí pueden entrar, ¿verdad? No hay problema. Ver cómo van. Sí, teacher, pude ingresar sin ningún inconveniente. Perfecto, perfecto. Yo también, teacher, ingresé ahí. Excelente. Igual yo. Y también pues ya empezar a presionar así de buena manera, por supuesto, ¿verdad? No van a ir a hacer huelga ni nada. A recursos humanos, ¿no? Para que toda la documentación esté lista a tiempo. Porque a veces por la falta de la documentación, pues no pueden inscribirse en el módulo siguiente. Y sería una pena, ¿verdad? Que por eso algunos. El internet. A esperar hasta un mes después para poder continuar. Ya no sería. Uf. Dime, Cecibel. Una preguntita. Si alguien se quisiera incorporar, ¿puede hacerlo en mi trabajo? Sí, ¿verdad? Que manden la documentación ahí a inglés corporativo. Ay. Y si quiere estar en este mismo módulo o al módulo 1, empezar. Creo que les hacen una evaluación para ver si quieren. Les preguntan, algunos les preguntan, ¿verdad? Si quieren hacer una evaluación para colocarle en algún módulo más avanzado o. No, pero igual. Claro que sí. Está bien, sí. Usted sabe que 3 a 5 va a haber una. Aproveche, como les dije, gratis, gratis no es, porque a todos nos descuentan el seguro social y nos descuentan INSAPOR. Hay que sacarle provecho a esto, ¿verdad? El recurso que está ahí para todos los que damos nuestros aportes. Sí, hay que sáquenle provecho. Muy bien. Dicho eso, vamos a continuar con lo que nos quedamos
ayer estábamos trabajando en un cuadrito, ¿verdad? En el de ubicarlo. Solo que, bueno, ¿cuántos terminaron con lo suyo y las preguntas a su compañero? Carolina. ¿Y más? Y Carolina, Edwin, Mardoqueo, Susana. Qué bueno. Ok, que estén con son pocos. Quiero cederle los micrófonos. Los que terminaron todo el poder. De esta frisada, compañero. Este, ¿verdad? De este estoy hablando. Usted se queda frisado. Sí. Era. Sus respuestas, las del compañero 1 y las del compañero 2. Pero ya pasa lo que dijo. Ahora, para colocarlos en esos mismos grupos, para los que no han terminado, solo que me digan en qué, con quién estaban para armar los grupos manualmente y darles unos minutitos nada más antes de, porque esto lo vamos a ocupar. Bueno, ¿a qué hora va a estar? Lo vamos a ocupar para el trabajo de hoy, a practicar. Si es que igual formemos los grupos de nuevo, díganme, vamos a ver si se recuerdan con quién estaba. Mardoqueo, ¿recuerdas con quién estaba? ¿Cómo se queda? Con Alexander y con Edwin. William, Alexander y Edwin. Ok. Sí. Entonces, Cecibel, ¿con quién estaba? Con Elisa, Susana, Luis. ¿Y dónde están? No sé si quiero ver. Creo que Carla. Carla. ¿Cómo ahí? Ajá. Aquí está abajo. Ya la vi. La estaba confundiendo. No me quiere. El otro no vemos. No, es que estaba viendo aquí. Mire, el pelo igual, ve. Con Stephanie. En el último grupo eran. ¿Cuántos eran? Nosotros éramos el 12. No, me refiero en el último grupo de trabajo que hicimos. Luis no estaba. Luis no estaba. No. Ay, entonces ya estaba dormida. Entonces. Elisa, Susana, ¿y quién más? Cecibel y Carla. Carla, vale. 4, sí, porque no era un grupo muy grande. Último, vaya, ya está ese grupo. A ver, Carolina, ¿con quiénes estaba? Con Misael y. Hola, se me fue. Stephanie. Conmigo. No, se me fue. Con Silvia. En este momento le estamos viendo el. Ahí en el cuadrito pueden ver a quién le preguntaron. Se lo voy a poner. Ok, en su WhatsApp, 3, ¿verdad? Se lo está cargando ahí. Luis Ábrego, ¿con quién estamos? Yo estuve con José Luis y la otra niña, no me recuerdo cómo se llamaba. En el cuadro no tenés el nombre. No, es que solo le había preguntado a él, a José Luis. José Luis, ¿recuerda usted quién era la otra? Elvira. ¿Con Elvira? Arroz Elvira. Elvira, sí. Esta herramienta y... Eso puede ser también.
José Luis, Luis y Rose. ¿Y usted qué? ¿Cuánto tiene? Y bueno, me quedan cuatro solamente. Stephanie, Freddy, Katy, Acevedo y Kenia. ¿Estaban juntos ustedes cuatro? No, teacher. No. Ah, ya. Kenia, ¿con quién estaba? Solo recuerdo de William, pero veo que no está conectado. Sí, no ha entrado, solo William. William, y no me acuerdo quién era la otra chica. Conmigo. ¿Quién dijo conmigo? Con Stephanie. Sí. Ah, Stephanie. Okay. Entonces, ¿quién estaba conmigo ayer? ¿Y Freddy con quién estaba? Con Karen y Katy Acevedo. Vale. Entonces ya están todos los que estamos ahorita. Si se agrega alguien más. Bueno, ahí los voy poniendo en el grupo donde estaba. Ok, entonces, los que ya terminaron, practiquen, pregunta, respuesta, ¿verdad? Los que no han terminado, pues, pregunta y respuesta, completen el cuadro. Ok, pero practice your English, not your Spanish. Practice your English, ¿ok? Les voy a dar 10 minutos máximo. Así que píquenle. Adelante, entren a sus grupos. Está cargando, ahí lo tiene. Trance, iniciar sesión con Google. Y con su cuenta clase. Ahora. Crear carpetas, añadir artículos. El enlace que le mandé es el del video. Eso es lo que pasa. Sí, pero le estoy mandando el video. No. Tiene que irse a la store. No. Váyase a la Google Store. Como hizo la activación del otro. Escriba AWE. Te va a salir lo demás. AWE. Okay.
S-S-C. Ajá. R. Ya tú, teacher. Rápido, teacher. N-S-H. Ya les digo por qué. Sí, así más o menos. ¿Por qué? Más o menos la lista. Qué cositas del teacher, ¿verdad? Por estarlo felicitando, miren lo que me pasa. Ay, no. Todos han de estar diciendo, ¿por qué no saca ya? ¿Por qué no sí, saca? Sí, sí, cabal. ¿Terminaron? La asistencia. Ya ven lo que me pasa por estarlo felicitando. La verdad se me olvidó la asistencia. Yo le iba a preguntar eso, tío. Bueno, ahorita, rapidito, para que siga. Ok, Carolina Zúñiga. Carolina. Zúñiga. ¿Qué se hizo? Ahí viene. Se fue para Colombia. Silvia. Carolina Zúñiga Suárez. Preguntando por Silvia, está. Ay, Dios, pero si yo estaba en el room estudiando juiciosamente. Presente, teacher. Ok, Katy de la O, Acevedo. Presente, teacher. Decibel Emperatriz Meléndez. Presente. Edwin Alberto Rodríguez. Presente. Elisa Vilja Reyes. Presente, teacher. Ok, Stephanie Lizeth Molina. Present, teacher. Freddy Alejandro Morales. Present. José Luis Santos. Present, teacher. Carla Lizeth García. Presente. Katia Michelle Moya. Kenia Claribel Peñate. Presente, teacher. Luis Antonio Ábrego. Presente. Luis, hoy te toca la sesión personalizada, ok, al final. Bueno, teacher. Mardoqueo okay. Ramírez Pérez. Presente, bueno. Teacher. Misael Armando Gómez. Rosa Elvira Pérez de Cañas. Presente, teacher. Ah, vaya. Tardado, Rosa. Rosa Elvira Pérez. Presente. Ok. Así no se te escucha, Rosa Elvira. Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Ok. Susana Marisela Mengíbar. Present, teacher. William Alexander Rosales. Present, teacher. William Ulises Aquino. Karen Elizabeth Mendoza. Karen, Karen, no ha entrado Karen. Bueno. Ok, ahora sí. De acuerdo, seré tu intérprete. Ok. Ok, see you. Autorización de acceso. Permitida. Está grabada ahora. No puede ser o cierre. Perfecto. A partir de aquí, con los que vaya, cierre eso. Pero para adelante. Ya se lo agregó a las extensiones. Eso ya está. Ahí lo tiene ya. Es ese de colores. Con el punto negro al centro. Arriba. No. Súbalo. Arriba lo tiene. Ese. Vaya, cierre esa ventana que tiene ahí porque esa ya no la necesita. Bueno, ahora se va a las extensiones. ¿Dónde tiene las extensiones? A ver, niños, no.
pueden entrar a sus grupos. A... ¿Y yo no puedo entrar? En el privado, micrófono. ¿Este lo activo o no? Déjenme ver si es esa la que yo había activado, que me aparecía como en doble pantalla. Permítanme. No, en ver cámara no. La que dice show anotación todos. Dos, ay, solamente. Y luego esta, ¿verdad? No. Ajá. Sí. No, no, toda la pantalla. Esa, sí, sí. Ahí, ahí. Correcto. Luis Antonio, te están esperando. Vaya, grave, grave. Una prueba de grave. Quedan y compartir. Ahí le va a aparecer la 3, 2, 1, va. Ahí. Hola. Ay. Compañera Lola. En ese momento, pues, ya, presentará a la mujer. Buenas noches, estimados docentes. Mi nombre es Gloria Araceli Lemos de Victoria. Estoy muy contenta de iniciar esta aventura con ustedes, donde estamos para crecer profesionalmente, compartir experiencias que nos ayudarán a poder obtener más herramientas de trabajo para nuestros niños y niñas. Dejo de compartir. Ahí dejo de grabar. A ver. A ver, ¿qué tengo que grabar? No, nada, vamos a ver. Pero ahora quiero como hacerlo así como se va. Comparta pantalla. Pantalla completa. Comparta la pantalla. Compártame la pantalla. Pero siempre se frisa por ratito. Ya va a ver el video. Usted se fija. Le aparece mi y a la parte donde le aparece mi, donde tiene la camarita, se ve que le está cargando algo. ¿Ya lo vio? Ahí dele clic. Ahí está procesándose el video. Aquí dice descargar en MP4, ¿verdad? Ajá, pero eso lo vamos a hacer ya con el propio. Este no, porque estos solo son de prueba. Este solo lo vamos a ver. Vamos a esperar a que termine de cargar. La suya porque es lenta, pero la mía rapidito lo hace. Sí, es el problema. Es que depende de la velocidad que tenga. Porque, por ejemplo, yo aquí, mi esposo está dando clases en este momento. Da clases de inglés en línea. Sí, es del horario que tiene. De 8 a 10, ¿verdad? Pregúntele la velocidad que tiene. ¿Qué velocidad tiene? Ajá. ¿Qué velocidad tiene? Por favor. Porque el que yo tengo tiene 30. ¿Con qué compañía la tiene usted? No, es que es de... Ajá. Es que, claro, aquí no tampoco. Madre. Sí, pero mire, gracias al Señor.
a todos. Pues sí, porque solo era a mí. Ajá. El problema es que hoy estamos usando esta expresión. No aguanta. Ahí le está cargando. Porque de repente, cuando ya le cargue, ya se le va a poner el video ahí y lo va a poder ver. Pero no lo descargue porque no es un video que necesitamos. Solamente estamos haciendo pruebas. Entonces, si gusta, comparte usted la pantalla, pero grabo yo. ¿Verdad? Y es el otro. Sí, sí. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Vale, tengo la primera sesión en el Drive y lo que voy a hacer en este momento es a poner a grabar esa sesión para ver que no me da problemas, cuánto tiempo va a durar y todo eso, ¿verdad? Para estar segura de usar esta herramienta mañana. En este momento son las 8:30. Como a las 9:30 yo le estaría mandando el mensaje. Sí, ¿cuándo? Y si esa no va a funcionar para hacer la otra, la que se puede estar también. Ajá. Pero, oye, digo para mañana. No, por eso igual. Sí, primero Dios que sí. Vale. Voy a hacer eso entonces. Voy a dejar grabando una de las tutorías que dimos la sesión pasada. Ajá. Para ver cuánto dura grabar en este. Te oye un ruido horrible. Hay que apagar porque de repente se oye un ruido horrible. Sí, es que no te vamos a ver, usted inicia. Sí. Pero usted a mí. Y lleva la primera dinámica. Ajá. Lleva la primera dinámica. Si quiere, le comparto yo la pantalla. Ajá, pues. Yo inicio con esta. Ajá. Yo le dejo a usted su presentación. Usted luego comparte esta, ¿verdad? Hace la dinámica. Habla de las normas. Y ahí leo yo el propósito de la sesión. Y digo qué es lo que vamos a aprender en este webinar. Entonces, hablo del enfoque comunicativo y de la articulación de competencias. ¿Eso lo va a hacer usted? ¿Esa la hace usted? Ajá. Yo llego hasta el enfoque. Yo llego hasta aquí. Ahí. Y luego, cuando yo voy a iniciar, usted me cede la palabra. Sí. Una vez empiezo a hablar. ¿Cómo puede decir ahí? No. Yo, por ejemplo, como termino con el enfoque curricular por competencia. Entonces yo le puedo dar la introducción diciendo, recordemos un poco cómo se articula esta competencia. Ahí lo retomo usted. Ajá. Está bien.
te retoma esa, la hace ver ahí en las competencias de grado hasta llegar a los indicadores y los cambios curriculares que han habido. ¿Verdad? Ahora yo hablo de la estrategia para la lectura y la escritura en primer lugar. Ahí empieza usted. Aquí empiezo yo, otra vez. Digo, ajá, cuáles son los momentos didácticos de la unidad. ¿Verdad? Hablo del, yo iba a hablar, no, sí, usted todo eso lo hace usted. Es cierto. Usted llega hasta aquí. Yo abro después de la alfabetización inicial. Y emerge. Claro. Entonces yo empiezo otra vez con alfabetización inicial y damos el espacio de preguntas. Y mire, compañero, si gusta me ponen en esta. Los cambios curriculares. No, esta no, la otra. En esta. Ajá, en la articulación. No. Esta. Vamos a ir a la que está antes de los momentos. La que está antes de los momentos. Que se ha tomado la psicolingüística, esa. Va, psicolingüística. Ajá. Hasta la pragmática. Ajá. Va. Que ustedes continúan con esto. Pero yo que sí. Vamos a hacer voy a hacer la grabación en este momento. Voy a poner a grabar. Okay, welcome back. ¿Cuánto nos aguanta esa grabación? ¿Verdad? Eso, compañero. Gracias igual. Buenas noches. Bien. Practiquemos un poquito. A ver, empecemos con Edwin. Edwin. Okay, sí. Okay, Edwin. Sí, where do you live? I live in Santiago Manuel. Okay, very good. William Alexander, where do you work? I work in Alcaldía Municipal de San Miguel de Pasonte. Okay. In my business. Hey, good. Let's see. Carla, how old are you? Hola. How old are you, Carla? I am old, 28 years old. Okay, I am 28 years old. Good. Let's see, Roselvira, who is your boss? My boss is Mr. Najera. Okay. Luis, what do you drink in the morning? I drink coffee and water. Okay.
Misael, when do you study English? No. Stephanie, ya que apareciste por ahí. When do you study English, Stephanie? No hubiera aparecido. I study English in the night. Okay. Lisa, how do you go to work? Lisa. Micrófono, Elisa. Perdón. I am work Industrias Lácteas San José. Se me olvidó cómo se dice industria. No, no. Listen the question. How do you go to work? How do you go to work? By bus, by car? I am... Transport public, había puesto. Transporte okay. público. Ok, but, entonces sería I go by bus. I go to work by bus. By bus. Mm-hmm. Ok, no, very good. Susan, where do you live? I live in San Salvador. Okay. Jose Luis, where do you work? I work in cooperative. Okay. Kenya, how old are you? I am 31 years old. Good. Cecibel, who is your boss? I boss is Mr. Adilia Nieto. Okay. Mardoqueo, what do you drink in the morning? I drink coffee in the morning. Okay. Freddy, when do you study English? I study English in the night. Hey. Carolina, how do you go to work? I go to work by car. Okay. And Kathy. Kathy, where do you live? I live is San Pedro Masawad. Okay, okay, very good, very good. Bien, ahora, bueno, dejémoslo ahí. Vamos a luego a seguirles haciendo preguntas, ¿verdad? Pero vamos a ver el tema de esta noche. Luego vamos a seguir practicando. No tengan miedo, no se pongan nerviosos. ¿Verdad? Respondan. Ahí. Perfecto. Let's see. Veamos ahora la... la lección de hoy. Today's lesson, we have this conversation. Okay. Veamos esta conversación. La leo primero y luego la practicamos. Pongan atención. It's a conversation between Kevin and Albert. What do you have to do on Thursday? Just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes.
Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. La leo de nuevo. Escucha. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Ahora, repeat after me. Okay. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? What does Mr. Ruiz do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What time does he finish to work on Thursday? Okay, very good. Now, I am Kevin, and you are Albert. Okay? Okay. Okay. So, you are Albert, I am Kevin. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Now you are Kevin and I am Albert. Okay, so you begin. Comienzan. What do you have on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Do me a favor. Sure, what is it about?
What does Mr. Ruiz need to do today? I'm not sure. What time does Tuesday have been dying? Okay. Bien, a ver algunas palabritas. Está about. Va muy unido y se hace about it. Luego esta palabrita report. La fuerza le llega aquí, ¿verdad? ¿No? Report. La otra, boxes. A favor. Favor. Muy bien. Favor. Gracias. What time does the finish work on? Thursday. Thursday. ¿Alguna duda en esta conversación? ¿Alguna palabra? Favor, ¿qué significa, teacher? Lo mismo que en español. Favor. Exacto. Can you do me a favor? ¿Puedes hacerme un favor? Ok, bien. Entonces, voy a dar unos minutos para que en pareja practiquen la conversación. Y luego, de acuerdo a la conversación, respondan la pregunta, ¿verdad? What does Albert have to do on Thursday? Marcar lo la forma correcta según ustedes crean. Ya lo vamos a ver, les adelanto. Recuerden que hemos visto preguntas con do, que usamos do cuando el sujeto es I, you, we, they. ¿Ah? Cuando el sujeto es he, she, vamos a usar does. Los adelanto y vamos a reforzar eso. Para que sepan ahí cuál es la palabra que deben de marcar. Y luego responden las preguntas de acuerdo a la información que hay en la conversación. ¿Ok? Bien. Vamos a formar los grupos. Están ahí solo. 4. Vamos a ver a alguien.
Todos están de tres. Túrnense para practicar y responden las preguntas. See you in 10 minutes. Yes, a sus grupos, please. Hola Luis. No te escucho. No, no me aparecía ahí donde decidí entrar, teacher. No me apareció la ventanita. ¿Serio? Déjame ver. Ah, sí, mira, también no sé por qué no me aparecía en los grupos. No, ahorita. Con José Luis estaba. Con José Luis. Uh-huh. Me parece afuera, no sé por qué. ¿Cuál está? Ok, ahí está. Gracias, teacher. Ok.
Okay. Welcome back. A ver, un par de voluntarios para practicar la conversación, para presentar la conversación. Lisa. Hay que levantarla. Elisa y Kenia, vaya, es dos, pero ¿listas? Yes. Okay. One, two, solo three. Teacher, no encuentro la conversación. Ay, ahorita se la parto ahí. Ahí está. ¿Quién es quién, teacher? A ver, usted es Kevin y Kenny es Albert. Bye. Okay. What do you do, hey, to do on Tuesday? I just check the production for the new product and wrap a report about it. Why? What? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz hate to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesdays, or when does he have free time? Okay, perfect. Excellent. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien. Tenemos ahí a Carolina esperando. ¿Quién quiere practicar con Carolina? Mardo. Freddy. Yo, teacher, Mardoqueo. Aplauso a los que acaban de. Ok, me levantó la mano ahí Luis. Ok, Carolina y Luis Antonio. Ok. Levanten la manita, levanten la mantita. Vaya. ¿Quién es quién, teacher? Okay. Carolina, Albert y Miss Kevin. Okay, okay. What do you have to do on Tuesday? I just check the production for the new product and write the report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Tuesdays? Or when does he have free time? Okay. Wow. Okay, next. ¿Pueden bajar la mano los que ya participaron? Ok, ahí está. Marroqueo en William. Marroqueo en William. Ok. Marroqueo is Kevin, William is Albert. Ok, teacher. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day?
I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Oh, se te llega. Aplausos. Okay. Dos más. Two more. Roselmira. Okay, José Luis. Okay, okay. Okay, Roselmira es Albert y José Luis es Kevin. Okay, teacher. What do you have to do on Saturday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Hey, very good. Okay. ¿Alguien más? No les quito el impulso. ¿Alguien más? A la una. ¿Alguien más? A las dos. ¿Alguien más? Ok. Ahorita les estoy pidiendo parecer y opinión y participación voluntaria. Después, bonito. Así es que... Tengo miedo. Tengo miedo. No, tranquilos, tranquilos. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Con la asistencia, la segunda asistencia. Ya me estaba olvidando otra vez. Qué barbaridad. Sí, ya viene el 14, ya no pregunto. Anda bien enamorado, pensando en el regalo. A ver, ¿qué me van? Y eso me le sonó la alarma. A ver, ¿qué me van a dar? El teacher. Moreno. Ok, Carolina Zúñiga. Present, teacher. Katy de la O, Acevedo. Present, teacher. Cecilia Emperatriz Meléndez. Present, teacher. Edwin Alberto Rodríguez. Present, teacher. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Estefan Elizeth Molina. Present, teacher. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. José Luis Santos. Present, teacher. Carla Lizeth García. Present. Katia Michelle Moya. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Luis Antonio Ábrego. Present, teacher. Marroqueo Ramírez Pérez. Marroqueo. Present, teacher. Misael Armando Gómez. Present, teacher. Roselvira Pérez. Present. Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Susana Marisela Mengíbar. Present. William Alexander Rosales. Present, teacher. William Ulises Aquino. Present, teacher. And Karen Elizabeth Mendoza. Ok. Continuemos entonces. A ver, rapidito, solo para marcar acá. Number one is
Do or does? Does. Does. Correcto. So, tachamos. Do. No tachamos. Number two is do or does? Does. Okay. Number three is do or does? Do. Do. Correcto. Number four is do or does? Does. Muy bien. Okay. Veamos entonces ahora el cuadrito donde tenemos algunos ejemplos de las preguntas, information questions con does. Básicamente, ayer vimos cómo se arman estas preguntas. Entonces, cuando la pregunta es en tercera persona, es decir, con she, he, o it, porque, por ejemplo, estamos hablando de department, un objeto. No. Aquí está en la... O un individuo, Miguel, no, una persona. En ese caso, vamos a utilizar does en lugar de do. ¿Verdad? Las anteriores usamos does. De hecho, aquí el sujeto es este, our boss. Aquí están hablando de nuestro jefe. Nuestro. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos hablando de él, ella, él o ella, él, cambiamos el do por el does. No vamos a usar do, sino que does. Y las preguntas son, what does she do on Saturday and Sunday? Respuesta, she visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday's afternoon? He goes to the company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Observen que en la respuesta, como estamos hablando de él, ella, mencionamos esto, a los verbos se les agrega S. S, ¿verdad? Visit, goes, en este caso se agrega ES, starts, ¿verdad? Has es el verbo have. Have se convierte en has. Have se convierte en has. Cuando estamos hablando de él o. Y de nuevo, vean la estructura de la pregunta. Es igual a lo que vimos ayer. En lugar de do, usamos does. ¿Verdad? Lo primero, lo que se llama question word, la palabra de pregunta. What, where, which, en este caso es which department, what time. Esta es la palabra de pregunta, ¿verdad? Luego, el auxiliar does, es la persona. Luego, el sujeto, she, he. Nuestro jefe, our boss, él. Y por último, el verbo. Vean, acá do es también un verbo. Hacer. Go. Supervise. Start. Bien, los verbos ya no llevan S en la pregunta. El verbo A en su forma básica.
¿Alguna pregunta con esto? No. Entonces, veamos acá, hay que crear preguntas. Acá nos dan palabras para completarlas formando preguntas. Ayudo con la primera. Dice, vamos a ver. Why, va después de why. Do. Why. Does. Does he? He have. Have. A meeting. Why does he have a meeting? Ahí está la pregunta. Okay. A ver. Voy a ceder el control a... A ver, Carla, ¿estás en computadora? No, en teléfono. Ay, ya todos van a decir que están en teléfono. Vaya. A ver... Si no van a ver la serie, apaguen el tele. Cecibel. Por lo de la luz. Cecibel está en computadora. Cecibel. No, teacher. Carolina. Sofi, vení. Carolina. Señor. ¿Están en computadora? Sí. Sí, señor. Mira este cable. Vale. ¿Cómo está? Todo el día. Me gané el premio gordo. El cable con la silla. Me acabo de... Lo voy a arreglar y tener cuidado. De ceder el control. Fíjate cuando pongas la silla, que no lo vaya a machacar la silla, porque mira aquí ya se rompió este cable, mira. Si no, no te va a servir para las clases. Que mañana que te pongas a clase, fíjate que el cable no vaya a quedar abajo de la pata de la silla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me entendés? Tomar el control y escribir la pregunta. No, por eso, pero mira, ¿viste cómo está? A dos. Entonces mañana que estoy en clase, okay. Es que no voy a quedar abajo de la pata de la silla. Where? Para la próxima, fíjate que no voy a quedar pateando la silla. Porque si no, ya no te va a funcionar el internet. Where does she process? Payment. ¿Así? Okay, perfect. Where does she process the payment? The payment, okay. Muy bien. Okay, ¿cómo le suelto el control? No lo muevas ahorita y yo lo recupero. Okay. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Es más fácil en computadora, en el teléfono también se puede. ¿Alguien que quiera probar con su teléfono? Solo le escribo. ¿Nadie más? Yo, teacher. ¿Quién dijo yo? Yo, William. William. Oh. Pero... bueno, no sé, yo estoy con teléfono, no sé, vamos a intentar. Yeah. William Alexander. Correcto. Sí se puede. William Alexander. Pasa, que no me apareces. O sea, la dicta, teacher. ¿Pero por qué no me apareces? No lo sé. Pero ahí estoy. Es un fantasma. Si antes no escribo tu nombre, no aparece.
Pero ya aparezco, William. Aquí en los participantes me parece eso. Creo que... ¿Cómo lo está escribiendo? Sí, a mí se me ha escapado una L. Yo me comí una L en mi nombre. Ahora. Pero le he puesto solo William. Y se escribe William. Pero a mí se me escapó una L ahora. Creo que por conectarme rápido. Ok, dígame. Okay. What does Ingrid do on Wednesday? Okay. Wednesdays. Okay, what does Ingrid do on Wednesdays? Wednesday. Perfect. Y la última, a ver, ¿quién la quiere hacer? Ah, ¿quién fue? Vamos a dar chance a ver, José Luis. Ok, teacher. ¿Cuatro? Ya. Ah, le paso el control. Ok, firma. Ok. Ahí está. Ya se lo pasé. No. ¿No? Ahí puede escribir. Ahí. No me lo agarra, teacher. No. No me lo agarra. Ahorita, hoy sí. Ahí va. No. No, díctame. No. When do or does? Está hablando de ellos. No. Employee. Ah, okay. When does employee Arkin, you run material. Okay. When does, de hecho aquí hay una, este da, que no está ahí, hay que agregar, si no me falta. When does the employee acquire the raw material? Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto? Yo tengo una duda. ¿Qué significa employee? El empleado. Empleado. Ah, ok. Uh-huh. Empleado. Teacher, ¿y qué significa acquire? ¿O cómo se pronuncia? Acquire. Adquirir. Acquire. Okay. Adquirir. Le voy a poner algo para que practiquen ahora. Bien. Okay.
Acá, bueno, este cuadrito es como un repaso de la regla, ¿verdad? Que acabamos de ver. Ya se los voy a compartir ahí en el WhatsApp. Esto es un repaso de la regla. ¿Ok? Lo que van a hacer es esto. Tienen parecido. Sí, pero yo pensaba. Como hay aquí, vean, tiene que hacer una pregunta. Y ahí les dan ya la palabra con que iniciar la pregunta. Número uno dice, Thomas studies English at college. La pregunta es, where? Entonces, where does Thomas study? Punto. En la segunda, voy a darles un ejemplo. Her friend lives in London. Nuevo, where? La pregunta sería, where does her friend live? Where does her friend live? Okay. No pongo el signo de interrogación porque aquí está. Ahora, tengan cuidado porque aquí en la pregunta, perdón, en la oración, vean, el verbo tiene que estar con S, ¿verdad? Lives, él y lives. Pero en la pregunta ya no. Recuerden que en las preguntas ya el verbo va a su forma básica. No se le pone la S. Ok, tengan cuidado con eso. Entonces, eso es lo que van a hacer con esto. Hagan esta parte primero. Luego lo voy a poner. Entonces, el anterior. Este es. Ya se los envío por ahí al WhatsApp. Vamos a crear de nuevo grupos. El grupo. Perfecto. Bien, no. Obviamente. Tisha no lo va a compartir. ¿Cómo no? Ahorita. Ahí está. Ya me abrió. Va. Ahí está, ahí en WhatsApp. Ingresen a los grupos y hagan las preguntas.
Hola. Hola, teacher. No sé por qué se me salí del grupo pequeño. Solo me pareció señal débil. Intenté conectarme con el teléfono, con los datos, pero no me salió la opción de meterme. Ahorita, tío, ¿estabas con Carla y Katy? No me fijé bien el nombre, pero era un niño y una niña. O sea, a las 5, dígame el nombre si hay alguien con Alexander o no. No, ahí están los tres. ¿Estabas con Edwin y Stephanie? Sí, Stephanie. Creo yo que... Vaya. Autobús, ¿verdad? How does Mr. Brown go? Ya vamos para afuera. No, en las 5. En las 5, no, el control link. En las 5 está. When does his brother always? Porque es. When es cuando, ¿verdad? Uh-huh. When does his brother always get? Ma, dijimos que era when. Ajá. Sería. Quiero ver a Stephanie, permíteme. Dice 5. Get up, es verdad. Uh-huh. Yo creo que se refiere como a levantar, porque si se fija, menciona la hora. Creo que dice su hermano siempre consigue levantarse a las 6 en punto en la mañana. O su hermano se levanta a las 6. His brother always. ¿Cuándo? His brother. Creo que aquí está el teacher. Yeah. Teacher, en las 5, creo que nos podría ayudar, tengo una duda. Veamos. Vamos a buscarla a las 5. Ajá, dice, his brother always get up at 6 o'clock in the morning. Ajá. Y abajo dice, when, para generar la pregunta. El when es, significa cuándo, ¿verdad? Correcto. Entonces, en este caso, ahí se genera la duda. Sí. ¿Cuándo? ¿Se referiría a cuándo ellos se levantan? Ah. When does
No, en este caso, como está hablando de ellos, no, de alguien, sería no, tú. Él. No, no, está hablando his. Exacto. His es él. Los hermanos, dice, sus hermanos. Es, ¿dónde no, dice hermanos? Pro, ah, su hermano, dice. Cierto, su hermano. Su hermano. When, cuando. Ya me enchulé. When does. ¿Qué sigue? Ajá. When does. ¿Quién estamos hablando? His brother. Brother. Ajá. When does his brother. ¿Qué sigue? His brother. Get up. Get up. Punto. In the morning. No, es parte de la respuesta. ¿Qué es lo que querés preguntar? ¿Cuándo se levanta su hermano? Ok. Ya lo hiciste. When does his brother get up? Ah, ok. Thank you, teacher. Ok. When does his brother get up at 9 o'clock? La respuesta sería always in the morning. Sí, porque always hace relación. Respuesta al when. Y las 6. Pero faltan un montón. ¿Cómo le quedó la número 5? When does his brother get up at 6 o'clock? Creo que ahí hay parte de la respuesta. 6 o'clock. When does his brother get up? Sí. Hasta ahí. Okay. 6. Mr. Brown goes to work by bus. La pregunta, ¿cómo quedaría? El señor Brown va al trabajo en autobús. Uh-huh. How do or does? How does Mr. Brown go to work? Yes. No, go, porque ya está en pregunta. Does Mrs. Ward go to work? El otro sería one, pero es day nomás. Teacher. Sí. Necesita ayuda con las 5. No entendemos. A ver. Porque dice, él siempre se levanta, su hermano siempre se levanta a las 6 de la mañana. Ajá. Sería, when doesn't? When does. Okay. Does. Ajá. His brother. Ajá. Always he. No. Ya no lleva el otro. El always, ¿verdad? El verbo. Entonces lo sería he. Y brother. Entonces ahí, para completar, la S. Sería como decir. Entonces tenemos que quitar la S, solo he. He no. Brother. No, ahí no. His brother. When does his brother? Entonces. Saber?
¿Cuál es el verbo en esa oración? ¿A qué hora? Agua. Get es el verbo. No, get up. Get up. Get up. When does his brother get up? Get up. Ok. Hasta ahí sería, ¿verdad? Get up. Ok, eso tenía duda. Gracias. Hoy sí nos llama. Nos llama el deber. Vamos a ver cómo salimos. ¿Terminaron? Suerte. Good luck. ¿Terminaron? Yes. Yes, hey, teacher. Perfect. Teacher, tengo una duda. Ajá. ¿Verdad que la pregunta siempre tiene que terminar con el verbo? ¿O no necesariamente? Puede haber un complemento extra, ¿no? Pero. Pero hasta el verbo estaría bien, ¿o no? Sí, diría que sí. ¿Por qué? ¿En cuál tienen duda? Sí y no. Teníamos duda en la de get apps. ¿Cuál era la 5? Pero sí puede quedar hasta el verbo.
When does his brother get up? No hay problema. Y el como gets up es un verbo unido, ¿verdad? Que solo se le quitaría la S, ¿o no, teacher? Sí. Ok. Of course. Y me como el dicho. What does Richard? Porque es. Is a teacher. Entonces es what does Richard. Así sería, what? Teacher. Hola. Tengo una duda con una pronunciación de una palabra. ¿Eh? Travel, ¿cómo se pronuncia? Travel. 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 Y say, seal. ¿Cómo se escribe? ¿Qué me estás? S-E-L-L. Sell. Sal. Se nos adelantaron. Ah. Ok. Vamos a ver si podemos revisarlas todas rapidito. O algunas. Okay. Her friend lives in London. ¿Cómo quedaría la pregunta? Where? ¿Qué seguiría después? Number two. Where does your friend? No se ve, teacher. Where does your friend live? Your friend. Where does her friend live? Muy bien. Okay. Number three. A ver qué. William Ulises está levantando la mano. Dime. La tres, teacher, queda. What does Susan study? Perfecto. Muy bien. La cuatro.
would the ever live? ¿Cómo fue? Who does ever live? No. En este caso quedaría, bueno, así le escribimos nosotros. Who does live in Nueva York? Porque está diciendo como quién vive en Nueva York. Sí. De acuerdo a las reglas que les he dado, sí. Pero las preguntas con who, y eso lo voy a explicar mañana, son diferentes. Y esta quedaría así, who lives in New York. Mañana. Sí, nosotros en el grupo teníamos esa duda porque en la pregunta no aparecía como el sujeto, entonces no sabíamos si el das que hacía referencia a ella iba a ir o faltaba algo. Sí está, porque es Eva, estamos hablando de Eva. Pero no, pero como la respuesta, como en la respuesta al who hacía referencia a Eva, entonces en la pregunta no aparece. No aparece. Ajá. Uh-huh. Esa era la duda que teníamos. Mañana les explico las preguntas con. Ok, número 5. ¿Quién la tiene? When does his brother always gay? El always no. Ah, okay. When does his brother get up? Ah, okay. El verbo es get up. Okay, teacher. A ver, la 6. Does Mr. Brown go to work? Does Mr. Brown go to work? Or to work? 7. What does the supermarket sell? The supermarket. What does sell? No. Supermarket sell. Sell. Supermarket. Market sell. Sell. But it does by sujeto. Oops. Okay, las 8. Ahí, teacher, ahí creo que es where do they? Okay. Usually travel. Muy bien. Where do they sit? Okay. Perfect. 9. Aquí sí estaba un poco dudosa. Yo solo le dije, what does Richard? Eden. Ok. Creo que eso ya les mencioné alguna vez, cómo se pregunta la ocupación. Lo hicimos aquel. What does cuadrito. Richard do? Exacto. Ah, ok. What does Richard do? La última. This bus goes to the shopping mall. Uh-huh. Where does this bus go? Where does this bus go? Compartir esto ya así para que comparen ahí en el WhatsApp.
y mañana lo vamos a revisar. Cari. Ya es tarde, lo va a regañar su mamá. Ya me regañó pureza. Ok. Víctima. Siempre víctima, nunca invíctima. Ok, vamos con la última asistencia y empezamos con Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Good night. Okay, see you good tomorrow. Night. See you, Caroline. Bye, people. Katy de la O Acevedo. Presente, teacher. Good night, Katy. Good night. Good night. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present. Good night. Good night, Cecibel. Edwin Alberto Rodríguez. Good night. Good night, Edwin. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Good night. Good night, Elisa. Stephanie Lizette Molina. Present, teacher. Good night. Good night. Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Good night. Okay, see you good tomorrow. Night. See you. José Luis Santos. Present, teacher. Hey, good night. Good night, teacher. Carla Lizeth García. Presente. Hey, good night. Good night. Katia Michelle Moya. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Good night. Good night, Kenia. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Okay, no te vayas. Mardoqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Okay, good night, Marroqueo. Misael Armando Gómez. Misael Armando, ya se fue. Rosa Elvira Pérez. Present, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Silvia Marisol Molina. Present, teacher. Good night. Good night, Silvia. Susana Marisela Mengíbar. Present, teacher. Okay, good night. Good night. William Alexander Rosales. Present, teacher. Good night, William. Good night, William teacher. William Ulises Aquino. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Y Karen Elizabeth Mendoza. No vino. Okay. Okay, teacher. Okay. Bueno, Luis, ¿hay algo que quisieras que practiquemos? ¿Alguna duda? Quizás lo que más anteriores... Dime. Lo que más me cuesta un poquito, teacher, es el uso del das y el do. Uh-huh. ¿En qué momento? Pero eso es lo que estamos viendo ahorita, que más o menos, okay. Ya con este ejercicio que hicimos, ya más o menos le entiendo cómo va la estructura, cuando hay que usarlo y eso. Uh-huh. En los cuadritos que hemos visto. Uh-huh. Primero... Ok. Bueno, primero recordarte que es verbo auxiliar, el do y el das, no significa uh-huh. nada a la hora de usarlo como auxiliar. Ajá, uh-huh. Y lo usamos, como ves, básicamente para formar oraciones negativas. Negativas o de preguntas. O de preguntas. Uh-huh. Ah, negativas. De preguntas. Ahí es donde lo vamos a usar. En las afirmativas, no. Y no. Uh-huh. Sí. Luego...
que el do lo usamos con los pronombres I, you, you, we, they, you plural y they, we they, I, you, we they. Con eso usamos do. Ahora, y el does, pues lo vamos a usar con he, she, it. It. Okay. ¿Verdad? Okay. Luego, recordate que a veces no es exactamente que vamos a poner el we, ¿verdad? Ajá. Sino que ponemos, por ejemplo, si yo te digo, Sandra and I don't go to the Sandra and I, sí, sería un nosotros, ¿verdad? Porque es Sandra y yo. Y yo, así es. Entonces, yo lo asumo como un we, aunque we. Pongo los nombres. ¿Okay? Y aquí en vez de I dijera Sandra and you, es un... Sandra y tú. Sandra y tú. No. Sandra y tú son ustedes. Sandra y okay. Yo usted, les, sí. Sí, Sandra hablando. Y tú son ustedes. Okay. Ahora, si yo digo Sandra y Carlos, sí, son ellos. Porque no estoy hablando con ellos, no estoy hablando, yo no estoy ahí metido, son ellos. ¿Ya? Sí. Eso hay que diferenciarlo por siempre. Ajá. Creo que lo mejor es practicar, ¿verdad, teacher? Claro, claro. Luego, lo mismo cuando estamos haciendo ya preguntas con... Preguntas de información. Ahora, de una pregunta siempre tiene que ir al inicio el do o el does. Sí, siempre lo vamos a usar en las preguntas. Estas son, por lo que estas son preguntas de sí o no. Estas primeras, estas son de sí o no. Entonces, en estas sí va, las comenzamos con el do o con el does. Las preguntas de sí. Porque son respuestas cortas, digamos, sí o no. Pero las preguntas que hemos estado viendo ahora, ¿verdad? De información. Ajá. Llevan los, las palabras, las question, ajá. Word. Test. ¿Verdad? Ya no es do o das lo primero. Ya lo primero es la question word. Question word. ¿Verdad? Este. Así es. Y después todo como las anteriores. Do con I, you. ¿Ve? You with they. Y does con he, she, it. She, it. ¿Ya? Sí, se comprende. Esa es la clave, ¿no? Saber que das es solo para he, she, it. Y todo lo demás será do. Do. Tanto para preguntas como para negación. Negación. Pues si te quiero decir, ya me quedó más claro. ¿No? ¿Alguna otra cosa? No, teacher. Eso era lo que tenía más o menos duda. De ahí lo otro que hay que practicar y hacer ejercicios.
para que se le grabe uno como es la estructura y todo, porque ahí es el secreto prácticamente, practicar. Así es. Pero vamos poco a poco, ¿verdad? Todos los módulos, esto se repasa, se repite, y entonces ahí se va. Así es. Se va fijando. Así es, teacher. Okay. Le agradezco mucho, teacher. Gracias. Bueno, pase feliz noche. See you tomorrow. See you tomorrow, yeah. Bye bye.